México, el país donde nací y donde crecí. Famoso por su gastronomía, la calidez de su gente, las atracciones turísticas, pero también su violencia. Desde hace 8 días, el estado de Sinaloa, en México, ha sido prácticamente secuestrado por las fuerzas del crimen organizado, con enfrentamientos armados a plena luz del día, convoys de sicarios armados hasta los dientes, ejecuciones en vía pública y quema de vehículos y edificios. Este 9 de septiembre del 2024 inició el que fue bautizado como el Culiacanazo 4.0, el cuarto evento consecutivo en el cual el crimen organizado toma la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, ya sea para pelear la plaza de venta de drogas o bien para evitar la detención de miembros importantes de su organización criminal. Tal fue el caso el 17 de septiembre de 2019, cuando las fuerzas federales mexicanas arrestaron al hijo del capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López, lo que generó una ola de violencia extrema durante casi todo el día, dejando varios policías, militares y civiles muertos, exigiendo la liberación del joven, además de daños importantes a la propiedad del gobierno y propiedad privada de los mismos ciudadanos, evento que culminó con la rendición del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las exigencias del cártel de Sinaloa, quien decidió liberar a Ovidio Guzmán, según él, para evitar más violencia y derramamiento de sangre. El Culiacanazo 2 ocurrió el 5 de enero del 2023, cuando las Fuerzas Armadas Mexicanas lograron capturar nuevamente a Ovidio Guzmán López en un operativo en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, aunque a diferencia del primer evento, las Fuerzas Armadas Mexicanas no cedieron ante las exigencias del cártel de Sinaloa, quien nuevamente generó una ola de violencia extrema, con enfrentamientos en las calles que dejaron tanto civiles, sicarios y elementos de seguridad sin vida. Todo para culminar con el efectivo arresto de Ovidio, quien fue trasladado a una prisión en Ciudad de México y eventualmente extraditado a los Estados Unidos en septiembre del 2023. El Culiacanazo 3 no fue como tal un evento tan grande, y muchos dicen que no fue un Culiacanazo tal cual. El 21 de junio del 2023 se realizó otra movilización militar para buscar la captura de otro hijo del mencionado Chapo Guzmán, Alfredo Guzmán Salazar, también conocido como Alfredillo. Sin embargo, no se logró la captura del integrante del cártel de Sinaloa, aunque sí se reportaron enfrentamientos entre sicarios y fuerzas del ejército mexicano. Pero se sospecha que esos enfrentamientos, más que el resultado del operativo organizado, fueron a causa de las circunstancias, los llamados topones. Sicarios vienen circulando en un sentido por una calle, mientras que patrullas del ejército o la policía van por la misma calle en dirección contraria, resultando que ambos bandos se topen y busquen neutralizarse, achacando la culpa de estos enfrentamientos al intento de captura de Alfredillo Guzmán. Pero ahora todo es mucho peor. Todos los eventos anteriormente mencionados fueron casos que duraron prácticamente un día o una tarde, pero el día de hoy, mientras escribo el guión de este video, no solo la ciudad de Culiacán, sino todo el estado de Sinaloa está viviendo una ola de violencia extrema desde el 9 de septiembre, prácticamente 8 días a día de hoy, 17 de septiembre, que escribo esto. Pero ¿quién está peleando con quién? Bueno, dentro del mismo cártel de Sinaloa hay varias facciones internas, entre ellas los Chapitos, cuyos líderes son los mismos hijos del Chapo Guzmán, entre ellos el capturado Ovidio Guzmán, y los Mayos, cuyo líder era el Mayo Zambada, recientemente capturado por la DEA en Texas el 25 de julio de 2024. Esta falta de líderes ha desembocado en una lucha de poder para aprovechar un mayor control del territorio disputado en el estado de Sinaloa, al parecer por una supuesta venganza del hijo del Mayo Zambada contra los Chapitos, con la ayuda del cártel de Caborca y el cártel de los Beltrán Leyva. Después de 9 días de conflicto, el ejército mexicano ha reportado 30 personas que han perdido la vida, entre ellas 2 militares, más de 16 personas desaparecidas y varias docenas de reportes de vehículos robados o destruidos por los grupos criminales para tapar las calles y carreteras. Y claro, estas cifras para nada se acercan a las reales, con personas asesinadas y cuyos cuerpos no aparecen, o desapariciones forzadas sin testigos o con toda la familia de por medio para no dejar testigos, sin contar los vehículos cuyo reporte de robo o destrucción no se realiza por miedo de los propietarios, ya que pueden sufrir represalias por parte del crimen organizado. Actualmente la ciudad está prácticamente tomada por criminales, paseándose por las calles como si nada. Las personas no salen de casa, no hay clases, y solo acuden a trabajar aquellos que se arriesgan a quedar atrapados entre el fuego cruzado. Se ha obtenido información de que los Mayos y sus aliados tienen únicamente la orden de atacar a los Chapitos, sin disparar sus armas contra ninguna fuerza armada de la nación, o sea policías y militares. Pero claro, esto es casi imposible que suceda. En medio de un
enfrentamientos y hay presencia de las fuerzas de seguridad, estas van a detonar sus armas de fuego contra los criminales, lo que al final convierte esta batalla entre dos en una de tres frentes, donde han quedado atrapados en medio los ciudadanos de Sinaloa. Prácticamente nadie tiene acceso a la ciudad. Los vehículos de transporte tipo trailers están varados en la carretera en una interminable fila, donde además han sido atacados por fuerzas armadas, quienes disparan contra ellos para ponchar sus llantas, maximizando el bloqueo sin importarle si hieren a un civil en el proceso. Varios usuarios han grabado o han sido grabados por los mismos delincuentes cuando son despojados de sus vehículos o se les obliga a colocar sus autos voluntariamente a punta de pistola en un bloqueo donde será quemado y destruido para que no lo puedan mover. Los sicarios interceptan y detienen vehículos de transporte tipo autobús para ordenar que la gente se baje o regrese y así no interfieran en el conflicto ni en el fuego cruzado. E incluso se ha hablado de la extracción forzada de jóvenes de 13 a 15 años de domicilios, a los cuales arman y obligan a luchar por ellos, aunque esto fue desmentido rápidamente, pero no para mejor, resultando que estos adolescentes, casi niños, ya trabajaban para el narco como punteros, halcones o vendedores de pequeñas cantidades, y al ver la situación decidieron contactar con los cárteles para ser reclutados en ese mismo momento. Niños, niños queriendo matar para proteger a alguien que vende droga. Háganme el chingado favor. Inclusive este 15 de septiembre, el día que se celebra el grito de independencia de México, las calles de Culiacán, Sinaloa eran un desierto. Nadie quería salir y exponerse a una bala perdida o ser secuestrados, dándole un tono risible a nuestro orgulloso grito de independencia. Porque muy libres y todo, pero no salgas de tu casa porque te puedes morir, ¿eh? Pero ¿por qué el ejército y la policía no hacen nada al respecto? Bueno, en primera instancia, la policía, a pesar de contar con preparación para combatir personas armadas, no suponen una amenaza tan grande para sicarios fuertemente armados, con vehículos blindados, con munición hasta para regalar y armas de grueso calibre con munición perforante. Sin embargo, las fuerzas del orden siguen patrullando en menor medida las calles y si ven un convoy de criminales armados, tienen la orden de no abrir fuego para así salvaguardar su propia vida. Mientras que el ejército, bueno, más de lo mismo. Aunque hay varios tiroteos entre el ejército mexicano y los chapitos o los mayos, estos han llegado extraoficialmente a un cese al fuego, donde si se topan por la calle, lo que mencionamos que es un topón, no se dispararían entre sí para así evitar pérdidas innecesarias en cualquiera de los dos bandos. Y no me malinterpreten, este mismo 16 de septiembre también se realizó el desfile militar del ejército mexicano. México tiene un armamento que puede rivalizar con el narcotráfico. ¿El problema cuál es entonces? Las órdenes. Muchos militares estaban que se los tragaba la tierra, preguntándose ¿qué hago aquí desfilando en vez de ir a apoyar a Sinaloa? Pero las órdenes vienen desde arriba, no es como que puedes tomar un vehículo del ejército, llenarlo de soldados e irte por tu cuenta. Con la ciudadanía sinaloense prácticamente suplicando que manden militares y grupos especiales para acabar con esta ola de violencia, estas fueron las palabras del comandante de la tercera región militar, Jesús Leana Ojeda. ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. ¿Qué se va a hacer para evitar que anden aquí adentro de la ciudad y que la gente tenga miedo que vayan a cumplir el domicilio? Tenemos un despliegue muy importante en todos los lugares y estamos haciendo recorridos en todos los lugares, tanto dentro de la ciudad como afuera. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. La seguridad depende de estos grupos delincuenciales. Depende de ellos, ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Y nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas. No depende de nosotros, depende de ellos. Así es, la seguridad en México no depende ni de la policía ni del ejército, depende de los grupos delictivos, ya que ellos son los que hacen cosas feas. Háganme el chingado favor. O sea que yo, mientras fui policía, no dependía de mí la seguridad de la zona. No era mi responsabilidad arrestar criminales para que el lugar fuera seguro, ¿verdad? Dependía completamente de que las personas malas no hicieran cosas malas. Válgame, y yo todo tonto arrestando criminales.
Hasta cierto punto puedo entender esta decisión, pero no esta pésima elección de palabras. Se sabe que si atacan al narco en un conflicto entre ellos, se multiplicarán las bajas tanto militares como civiles, generando una ola de violencia aún más grande en ambos bandos, al menos hasta que uno se rinda o sea aniquilado. Pero esto no es una pelea de borrachos para decir que se peleen entre ellos y cuando se cansen ya los detenemos. No, está muriendo y desapareciendo gente, su patrimonio está siendo destruido, y no quieren actuar por no poner en riesgo a los militares y los policías. Perdónenme y perdónenme ustedes también, pero cuando yo entregué mis años a la policía, sabía a lo que iba, sabía que podía morir, para eso fui entrenado, y estoy seguro que hay decenas y decenas de miles de elementos de fuerzas armadas que se están comiendo las uñas porque les den luz verde y poder actuar contra esta ola de violencia. Ellos saben a lo que van y por eso son entrenados, para cuidar la ciudadanía aunque esto te pueda costar la vida. Pero nuevamente, órdenes son órdenes. Aunque justo el día de hoy que estoy escribiendo esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por fin ha hablado del tema sobre Sinaloa y la evidente falta de seguridad que posee el estado. Y esto fue lo que dijo. Ah, miren, informarles que se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe. No tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación. Hasta ahora no han habido, en el caso de Sinaloa, muchos homicidios. Es que es muy bueno aclarar de que se hablaba de 8, de 12, y es el Reforma, pues, pero también el Universal. O sea, ya, bueno, no ustedes, pues. Sí, ya sé que se suspendió por prudencia y estuvo bien, pero no es lo que está, no lo he visto, pero a ver, ponga el Reforma para que vean lo que es el amarillismo. Ahí está, escala en Culiacán, guerra de carteles. Pues no es así. Permíteme. Sí, han habido algunos problemas. Está el ejército, está la Marina, la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, solo Culiacán, que estamos pendientes y que tengan cuidado, que si leen a estos pasquines, no les crean. Y acá dicen 12 muertos y es en contradicción con lo que dice la Fiscalía de Sinaloa. No, son muy tendenciosos y amarillistas. ¡Hazme el chingado favor! Y no quiero que este video sea interpretado como que apoyo u odio a un partido político. Tú vota por quien quieras, eso me da completamente igual. ¡Borra tu pinche video! ¡No tiene nada que ver con la realidad! ¡De seguro eres un izquierdita de oposición! Pero prácticamente acabamos de escuchar cómo los mandatarios de México le han dado la espalda a la ciudadanía mexicana. Los sinaloenses fueron contestados con un "háganle como pueda", "no, no está tan fea la situación", "no, no pasa nada". Y eso, a mi parecer, no tiene ningún perdón. No hay plan de contingencia, no hay refugios para civiles, no hay apoyo de fuerzas especiales, no hay armamento adecuado para abatir blindados del narco, no hay vehículos blindados suficientes, no hay nada. Y solo queda esperar que la situación, el Culiacanazo 4, termine lo más pronto posible sin causar más daño colateral del que ya ha hecho. Aunque me duela decirlo, México está sufriendo las consecuencias de sus acciones, porque el crimen organizado no apareció así de la nada. Todo esto son las consecuencias de una población que idolatra el narcotráfico, que les compone corridos, que les hace series de televisión, que los hace ver como los buenos o los que llegaron a ser grandes desde abajo, colocándote el ejemplo de que las personas, si hacen algo ilegal y matan gente pero generas dinero, está bien, porque serás tan famoso como los grandes capos, incluso al punto de idolatrar figuras religiosas relacionadas con el
narcotráfico. Y claro, ni se diga el enorme, abundante y mayoritario número de ciudadanos que para divertirse les parece normal comprar X o Y sustancia ilegal a su amigo el vendedor que conoció en el antro, en la escuela o en el trabajo. ¡Sorpresa, mijo! Ese dinero tuyo no va a la cuenta bancaria de un capo para que se compre un auto nuevo. Tu dinerito está siendo utilizado para comprar armas, casas de seguridad, para operativos de secuestro, trata de blancas, extorsiones y asesinatos. Todo para que tú te diviertas fumando caza o inhalando mierda. Pero claro, todos tienen la culpa, menos tú. Lamentablemente no hay mucho que hacer en estos momentos, más que esperar y resguardarse en sus casas. Hermanos sinaloenses, eviten salir de casa más que para cosas indispensables. No sacrifiquen su vida por darse el gusto de salir o pasear o ir de fiesta. Puede que no salgan vivos. Y aunque los grupos criminales han dicho que no van sobre la población, las balas perdidas existen. Y te sorprendería la cantidad de cifras, heridos y muertos que causan las balas perdidas en un tiroteo o cuando simplemente se disparan al cielo. Y espero que nuestros mandatarios se pongan los pantalones y manden a los elementos que tanto presumen en desfiles y que están deseosos de ir a combatir, algo que probablemente no suceda, ya que se habla de una reestructuración de los cárteles al norte de todo el país, algo que posiblemente solo nos lleve a una ola de violencia al estilo sexenio de Calderón, una fría y sangrienta época donde prácticamente todos los días policías, militares, marinos, civiles y sicarios morían en las calles. Reestructuración que puede tener ciertos intereses económicos y políticos internos con el gobierno, razón por la cual es mejor para ellos que los cárteles arreglen sus diferencias sin meter las manos, porque si no podrían perjudicar y afectar el transcurso de esta guerra interna, lo que podría salir muy mal para ellos. Tan solo espero que esto no llegue tan lejos, no se cobren más vidas inocentes y el mexicano despierte y vea que las mismas personas que tanto daño le hacen al país no merecen ni un gramo de admiración por parte de ninguna persona con mínima moral y ética. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas más información táctica y el enlace a mi plataforma morada. Le mando un abrazo y un saludo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y sé parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido.